Ahora les voy a mostrar cómo pasar los acortadores. Primero entran en el link que les voy a dejar en la descripción, luego le dan en No soy un robot y en Continuar. Ahora esperan los 10 segundos. Una vez hecho esto, le dan en Headlink. Ya hecho esto, los va a dirigir a esta página. Le dan en donde dice Sub y Hit Bell. Ahora solo deben suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Una vez hecho esto, se van al link en donde estaban y le dan en la opción de abajo. Listo, como verán es realmente sencillo. Les voy a mostrar cómo instalarlo. Del mismo vídeo que les dije anteriormente, se van a descargar el menú editado. Primero van a copiar el archivo RAR y lo van a pegar en la siguiente ubicación. PSP, Textures. Aclaro que si no tienen esta carpeta, la crean. Una vez hecho esto, se van a descargar la aplicación RAR que ven en pantalla. Ahora la abren. Una vez dentro, se van a donde habían dejado el archivo RAR previamente. Ahora le dan en extraer aquí. Si les dice para reemplazar algo, lo reemplazan. Ahora les voy a mostrar un poco el menú y todos los personajes.